Hola, hola amigos y amigas de Nuestro Agro, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este día? Ya 2024, un reencuentro con el agro misionero, con las chacras productores y productoras acá en Canal 12. Y nos vamos ya a conocer esta noticia. Ustedes saben que la zafra tealera está a pleno, por eso nos fuimos hasta la cooperativa de 2 de mayo. Desde allí destacan los precios, la actualización que se dio en el seno de la Coprote. Por otro lado, las certificaciones de las chacras sustentables. Todo esto nos cuentan desde la cooperativa. Estamos en plena producción tealera. Se está trabajando a full con las cuatro líneas de secado que tiene la cooperativa. Así que estamos teniendo una muy buena segunda cosecha. Los productores están cosechando la segunda cosecha. Y bueno, esta semana tuvimos reunión en la Coprote, en el cual se fijó primeramente un precio que fue de 55 pesos por kilo de brote de té puesto en secadero. Y bueno, luego, como cambió el sistema de retenciones, que fue la retención a las economías regionales en el cual el té está incluida, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, no tendría retenciones para la exportación. Así que entonces se volvió a reunir vía Zoom la Coprote y se fijó un precio de 61 pesos por kilogramo de té puesto en secadero. La cooperativa también le hace una diferencia a los productores que tienen certificadas las chacras, le da un reajuste, así que el que tiene certificado las chacras cobra un sobreprecio y también se trabaja dándole asistencia técnica a los productores en sus chacras para que produzcan de la mejor manera siempre estamos contribuyendo para que el productor que opera con la cooperativa crezca y que permanezca en el mercado y que pueda progresar. Arrancamos este nuevo mes con condiciones de un pronóstico del tiempo para este día martes 2 de enero, de momento estable, con cielo mayormente cubierto a nublado. Temperaturas mínimas de 18, 20 y 22 grados y máximas de 29 y 31 grados. Para este día el porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación entre el 42 al 100%. Les recordamos que estamos en la fase lunar en el noveno día de la luna llena. Y nos vamos hasta Mojón Grande porque allí se está desarrollando un proyecto que produce calabazas para porongos de mate. Se trata de una cooperativa que nuclea a más de 80 familias de la zona y que lo que están buscando es poder generar otras herramientas a través de los utensilios que se utilizan para tomar esta infusión tan reconocida a nivel nacional como así también a nivel internacional. Justamente esta experiencia surge a partir de la demanda de utensilios que está siendo cada vez mayor por el aumento tanto en el mercado interno como en el mercado internacional de la yerba mate. De esta manera entonces, un grupo de familias productoras se unió en la localidad de Mojón Grande para comenzar con este emprendimiento. Y por último, cabe destacar la utilización de bioinsumos en todo el proceso productivo de este producto.
compartiendo información con vos. Vamos a ir a una pausa, pero te vamos a dejar este dato, porque en un ratito nomás te vamos a estar contando sobre esta cooperativa yerbatera del norte provincial. Seguro que la conoces. Andresito es la marca y nació en 1983. Lleva el nombre del municipio, del héroe misionero, y además tiene mucho sabor, calidad y enseguida todos los detalles. Quédate con nosotros, ya volvemos dentro de un ratito nomás. Vamos a conocer uno de los desarrollos productivos más interesantes de los últimos años de nuestra provincia. Y esto comienza en Biofábrica Misiones, que es la productora de los plantines. Estamos hablando de la palta. Y desde allí Liliana Zanek nos cuenta todos los detalles, los secretos productivos para reproducir en escala esta planta, este fruto con tanta demanda comercial. Durante el transcurso del 2023 hemos trabajado con varias especies de frutales. Hemos trabajado con banano, con maracuyá, con mamón y hemos comenzado con palta. A comienzo de año sembramos la palta anisada, obtuvimos la planta y transcurrido 8 meses, que comenzamos ahora en noviembre, iniciamos el injerto con púas de la variedad Hass. El objetivo de la biofábrica es incrementar, es aumentar justamente, tener una variedad más amplia de especies frutales tropicales, y el año que viene, el 2024, comenzaremos a trabajar también con el mango y también a través del injerto. El injerto también es una forma, así como la estaca, una reproducción asexual, el injerto también. El objetivo del injerto es justamente tener resistencia a determinadas enfermedades, adelantar la época de producción, de la entrada en producción, y bueno, y proveer a la provincia de este tipo de especies frutales tropicales para evitar que el productor traiga de otras provincias y tener disponibles desde la biofábrica. Obtuvimos plantines de más de 20.000 plantines de banano a través de cultivo in vitro, y bueno, para el año siguiente es mantener y aumentar inclusive esa producción para entregas, y bueno, lo mismo con el maracuyá y con el mamón. Hacemos el recorrido por la zona norte, que va a presentar tiempo algo inestable de momento en algunas localidades, como marca el pronóstico, y con una sensación térmica inferior de 18 grados y sensación térmica máxima de 32 grados. Nos vamos hacia la zona centro provincial, que también presenta las mismas condiciones en el pronóstico del tiempo, lluvias y tormentas, con sensación térmica inferior de 20 grados y sensación térmica máxima de 31 grados para esta jornada. La zona sur de nuestra provincia con mismas condiciones, con sensación térmica inferior de 21 grados y sensación térmica calurosa máxima con 34 grados, con jornada inestable, pero también algún aumento de la nubosidad.
San Vicente se consolida como el centro de producción hortícola de nuestra provincia. Se trata de un ambicioso proyecto que puso en marcha el gobierno de nuestra provincia hace ya más de un año. Justamente lo que tiene que ver con esta unidad en territorio de la Biofábrica Misiones. Estamos hablando del Centro de Validación y Producción de Tecnologías Hortícolas que durante el año 2023 llevó a cabo este ambicioso proyecto para producir a escala tomates y morrones misioneros. Justamente dos productos que pudimos encontrar en ferias y mercados a lo largo del año a precios accesibles y con alta calidad. Para este 2024 se espera continuar con estos productos, pero también poder ampliar hacia otro tipo de producciones demandadas por el mercado local. Lo que utiliza este Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas son no solamente una alta tecnología en lo que tiene que ver con la construcción de sus invernaderos, con la recolección del agua de lluvia mediante un moderno sistema, sino también la utilización de bioinsumos en todo el proceso productivo. Otro dato, producen justamente con calidad y cantidad para lograr la escala en nuestra provincia. Y por último, que se validan tecnologías que luego los productores pueden replicar en sus chacras. Estuvimos en un homenaje, en un aniversario. Cumplió 40 años el Mercado Central, que se encuentra en Posadas, un espacio que ha servido durante estos 40 años para el crecimiento económico de productores y productoras de nuestra provincia. En esta oportunidad se homenajeó a los trabajadores operarios y también a los productores. Fueron unos momentos muy lindos, muy buenos. Mucha gente buena en el mercado y bueno, muy linda porque nosotros ya veníamos de trabajar en los depósitos afuera. Y cuando se creó esto, entonces vinimos para acá porque había que venir a formar parte del mercado. Así que fuimos uno de los primeros también que estuvimos por acá con la venta de fruta, verduras. Antes acá nosotros con Rafael, con otro colega, que buscábamos terreno donde podíamos hacer el mercado. Y este era el INTA, un campo nomás. Y ahora una hermosura, como quedó, se agrandó tanto que. Y esto va a seguir creciendo. Toda mi vida casi acá, ahora quedó mi hija acá. Continúa la familia. Para mí es un orgullo, soy un operador nuevo. Hace 3 años estoy radicado en el Mercado Concentrador de Misiones, soy de la provincia de Río Negro, productor. Y bueno, con esta gestión vamos por muy buen camino. Creo que el mercado tiene para más de hacer con el presidente un mercado moderno, competitivo. Misiones siempre fue una provincia, no hacía 14 años que venía de vacaciones, o sea, quedarme en los meses de mayo en invierno. Y bueno, elegí Misiones porque me encanta, es una de las provincias muy pujante, con mucho potencial. Y bueno, me radiqué acá para vender nuestro producto. Quédate con nosotros en Nuestro Agro. Enseguida nomás vamos a estar presentándote un informe sobre una de las marcas de yerba mate más emblemáticas de nuestra provincia. Ha nacido también hace 40 años, en 1983. Recién te dábamos ese dato. Ahora lo que tenés que saber es que además de tener una alta producción y una alta calidad, fue reconocida en 3 oportunidades por su sabor. Estamos hablando de yerba mate Andresito. Pero quédate con nosotros. Ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Thank you.
la articulación entre la provincia, las tecnologías y los productores. En este caso, la sericicultura, producción de sedas de Misiones. Y desde Biofábrica están cultivando plantines de mora. Ustedes saben que a partir de esta planta, de este árbol, es que se logra alimentar a los gusanos de seda. Esta articulación es muy importante para la ampliación de esta cuenca. Bueno, estuvimos en Biofábrica y desde allí Daniela Kubiak nos cuenta cómo es esta articulación con el sector privado. Nosotros nos encargaron este año una producción de plantines de mora que para colaborar con el proyecto Sedas Misioneras, que es parte del proyecto del Plan Sericola Provincial. Lo que hacemos nosotros es, a partir de variedades seleccionadas de interés para el proyecto, se eligen los mejores materiales que ingresan a la biofábrica para que se pueda utilizar como material de propagación para la producción de los plantines. Nosotros lo que tratamos de hacer es que los plantines producidos salgan con la mejor calidad posible. La ventaja que tiene para el proyecto sería disminuir el tiempo de producción de plantines, con lo cual los productores en menor tiempo van a poder tener ya alrededor de un año y medio ya volumen de hojas con esas plantas en campo para poder empezar su producción de gusanos, que son los que responsables por la producción de la seda. Nosotros, para esa primera etapa que nos encargaron, la idea es armar una cuenca de producción en la zona de San Vicente y El Dorado. El grupo de productores va a recibir un número de plantines determinado por el proyecto para que puedan tener varios productores involucrados, que cuanto más se involucren mejor para tener una cuenca bien variada. Y nosotros, esa es la primera partida que vamos a entregar en abril, alrededor de abril, y ya con planes de continuar y tener más cantidad para el año que viene. Vamos hacia mitad de semana junto a pronóstico extendido y nos acercamos hacia el día jueves. Se observan condiciones de un pronóstico del tiempo bueno y estable. Jornada con temperaturas mínimas y máximas cálidas a calurosas para estos días. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Nos vamos hasta Andrecito, hasta este municipio que le da nombre también a esta yerba mate reconocida en tres oportunidades por su calidad. Estamos hablando de Caminos y Sabores, esta feria nacional que le ha otorgado este premio este año también a esta marca de yerba misionera. Vamos a conocer además su línea de producción y los nuevos mercados a los que apuntan llegar. Como cooperativa Yonatán Andrecito, una vez más llegamos a un cierre de zafra 2023. Estamos muy contentos con todos los logros que tuvimos este año. A nivel productivo, un acopio que cubre nuestras necesidades. Día a día estamos aumentando, así que estamos muy contentos. Gracias, el clima ayudó mucho. Y también los socios y muchos terceros trajeron su producto confiando además en la cooperativa. También estamos muy orgullosos con todo el equipo de trabajo y la empresa, o sea, la familia yerbatera, que una vez más fuimos reconocidos a nivel nacional en calidad en la Feria Caminos y Sabores, que obtuvimos una premiación como la mejor yerba del país. Tuvimos la oportunidad en el 2018, en el 2022 y bueno, una vez más ahora en 2023, que nos llena de orgullo a toda la empresa y se ve
reflejado el esfuerzo de cada uno de los que están en la cadena productiva. También estamos muy contentos porque estamos llegando a más zonas de la Argentina y también estamos incursionando en todo lo que es la venta internacional. Pudimos participar en varias ferias gastronómicas a nivel mundial. Estuvimos en Alemania, estuvimos en Dubái, también estuvimos en Nueva York, en Miami, en Chile. Y nuestra yerba ya entró como producto Yerba Mate Andresito en distintas zonas del mundo, ¿no? Y esperamos, bueno, que el 2024 sea un año productivo, próspero, y que se abran nuevas oportunidades para todas las familias yerbateras y así para todos los argentinos que los que necesitamos, ¿sí? De parte de Cooperativa Yerbatera Andresito, un feliz año nuevo, un próspero 2024. Recordá que podés seguirnos en las redes sociales, estamos como @TV12Emisiones, nuestra página web www.canal12emisiones.com. Y nosotros ahora sí nos despedimos hasta mañana cuando nos reencontremos con toda la información agraria de nuestra provincia. Y quédate en Canal 12, ya se viene una excelente programación de verano. Chau, chau.